Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, academia. ¿Cómo va? Bienvenidos a Planeta Racing, como siempre, de 12 a 13. Con toda la información de la academia, ya estamos de nuevo con todos ustedes en esta continuación del show académico de cada mañana. Entre Despertate, Planeta Racing hasta la una de la tarde y un poquito más, tal vez. Con mucha, mucha información de la academia con respecto al partido de esta noche frente a Red Bull Bragantino por Copa Sudamericana. Segundo partido de la academia. En la Copa Internacional ganó el primero, Bragantino lo mismo, Racing está puntero, eh, por diferencia de gol, Racing hizo dos, Bragantino solamente 1-0, y esta noche se disputarán, veremos si hay alguno que se queda con el primer puesto, por supuesto, ojalá que seamos nosotros. Saludo a la mesa, primero que nada, Mati, seguimos, ¿cómo va? Bien, todo bien, contento, Comimos. Sí, hemos al... un poquito. Unas, unas, eh, unas ricas facturitas que vinieron ahí de casa, que son infaltables cada vez que vengo para acá. Este, y bueno, contento de seguir, vamos a, vamos a andar un poquito en los detalles de, de hoy, algunas algunas informaciones de lo que tiene que ver con la reserva. Por sí. favor, vayan todos dejando su like, su cafecito, si quieren mandar su mensaje al 11 4402 5254. Ah, pues por memoria. supuesto. Pero no se lo acuerda Federico Roncino y se lo acuerda. No, más? Ya, ahora ya sabemos todos igual. Eh. ¿Fede no lo sabe? No, sabe. Sí, el otro día, el feriado, sí. eh, te tomaste el, el día y yo vine, eh, que eh, estuvo él en la operación, yo lo dije al aire y le digo, vos Fede, ¿te ¿sabes el número de memoria? Me dice, me dice, no, no me lo sé. ¿Cómo que no te no, lo sé? Yo no la radio. No, no me la sé. No, yo ¿verdad? lo sé, sí, no. 1144, 1142, vale Y es más, creo que me acuerdo del anterior también. 11, 51, 40, 38, 36. Ah, ese, ese ya me es cuesta ya. un poco más. Es el anterior a este. Ese ya me cuesta un poco más. Pero el 11440254 mensajes de audio solamente para todos ustedes. Mientras Federico Roncino no se lo acuerda. Qué vergüenza. Es el Aparte dueño es de la radio. Es un número fácil. Aparte es fácil, justamente. Es sí. fácil. ¿No? Un día voy a, me van a pedir mi número y voy a darle voy la radio. A, <laughs> sí, lo tengo tan... Mandame un mensajito. Sí, nada, no, terrible. Mandame un mensaje de audio, les voy a decir. Claro. Bueno, <risa> <risa> eh, seguimos nosotros desde aquí. Hay gente sumada del otro lado también. Agus Dresch. Hola amigo, hola colega, ¿cómo va? Pepe, muchacho, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, volvimos a Planeta y hoy juega Racing, ¿qué partido? Sí, partido importante para la academia para intentar quedar primero en la zona de grupo, debe ganar, debe ganar. No nos parece la gran cosa Bragantino, una cosa igual. Está el rival a vencer en el grupo, estamos de acuerdo. Claro, una cosa verlo por la tele, otra cosa es verlo por eh, en vivo, ¿no? En la cancha. Dice, "Hola, Pepi, te hago una consulta. Bragantino es un club privatizado, no tengo idea de ni cómo juega ni cómo lo vi. Por supuesto que está privatizado." Es justamente filial de RB Red Bull, como está en sí. Leipzig en Alemania. Eh, bueno, tenemos en, en otros lados, bueno, en... en ¿Saben a quién le están haciendo la cruz en la vereda de enfrente? ¿A quién? Al último ídolo, al Kun? Sí. Porque, porque. porque el Kun, el día de ayer, no, anteayer, eh, estaba hablando y dio su explicación de por qué, sin ser obligatorio, aclaro, que ingresen las, la las sociedades la, anónimas de la deportivas, manera. este, sí, de que se salven. Él lo piensa por ahí, por eso creo que... Pero lo que dice es, porque acá en Argentina estamos acostumbrados que si no sos eh, de Racing, soy independiente y así entonces te tiras. Si no sos de acá, ah, sos del otro. Y si vos querés hacer, como por ejemplo lo estaba hablando el otro día el chino Acosta acá, eh, como talleres, que es un club casi, casi SAD, pero falsa SAD. Falsa SAD. Falsa SAD, no, mejor por ese lado. no hay falsa SAD. Eh, claro, entonces... Lo que dijo el Kun fue, porque medio lo explicó, es ¿Qué quiere sal Que lo agarre, ¿qué problema sí, hay? Si claro. están refundido Ahora eh, no es obligatorio. Si te estás, si estás por desaparecer y viene alguien y te pone la plata, decís, bueno, está bien que se mantenga, no sé, el nombre, qué sé yo. Que no me pareció mal. De hecho, el Kun es una persona que es súper inteligente, o sea, la gente lo subestima. Eh, entonces no hay que meter a la política en esto. Yo, a ver, siendo hincha de racing, lo respeto el CUM y, y entiendo que, que es su posición, la respeto. En algunas cosas no compartiré, en otras sí, pero creo que cada due cada uno es dueño de, de, de hacer lo que se le dé la gana siempre y cuando la masa societaria esté de acuerdo. O sea, no hay problema. Bien. ¿O no? Qué sé yo, es todo un debate bastante largo, bastante polémico y a veces hasta agotador también. Sí, por eso no entra la polémica. Si los socios dicen que sí, sí, y si no, no, y no hay, no hay o sea, no hay problema. Si ya lo tenemos, por eso digo, si ya lo tenemos falsamente, ¿qué sería? Blanquearlo eh, para que, de... que te digo, lo, los capitales que lo ponen no sabés si algo está blanqueado, vos sabés de dónde no, viene el, el día dinero. No y el día que quiebre la, la empresa, chao. Nos vimos en Disney Channel afuera, claro. afuera tu club. Pero bueno. Yo creo, muchachos, yo creo igual que Independiente, sabiendo todo lo que le pasó a Racing, me, me juego lo que sea, que Ni en Pedo, los, los socios prefieren que un club privatizado. Sí, los socios... aunque, Independiente, aunque, aunque hoy Independiente esté cerca de ser privatizado por el pro, yo te digo que después de lo que nos cantan a los hinchas independientes a nosotros y todo lo que pasó, yo creo que Independiente Ni en Pedo va a querer convertirse en un club o va a elegir ser un club privatizado, ¿no? Los socios no van a elegir eso. Olvídate, pero bueno, a, a lo que voy. Y, y voy a dar este dato. Gracias a Racing no han, no han desaparecido clubes. Sí, por supuesto. Porque, por supuesto. La, porque la ley Racing evita que los clubes desaparezcan. Entonces, pueden gritar todo lo que quieran. Pero Independiente no desapareció porque estaba la ley Racing. Porque si no, con toda la guita en dólares que, que tenía, hubiera desaparecido. Eso, sí. que lo tengan en cuenta los, los oyentes, si alguno no lo sabía. Que bueno, gracias a nuestro... Nuestras peripecias, los demás clubes quedaron amparados bajo un paraguas legal. Estoy tranquilo porque juega Verstappen y Checo Pérez. Dice, ¡Vamos! Pablo Andresen, eh, Hermoso. A, a, a Bragantino, rival de hoy, le cambiaron el escudo y el, el color. Dice Julián. Bueno, sí. Ya está. Salga, salgamos de este tema del de la SAD y más que nada del tema... Pará que ahí hay un eh, dato súper importante que, que dice Académico Total. Reñero ya empezó a cortar el pasto del Tita. Sí. Te voy una foto, cariño. ¿La tenemos lista? ¿La podemos ver en pantalla? Para la gente del otro que está del otro lado. A ver, a ver. Dice Mauro Le marchando. Dice muchachos, ustedes hablando de... De... de, de y a y qué? miren lo que pasa en la 9 de julio. Uy, a ver. Y debe a haber... Ver, porque a ver. hoy había... Había, hoy quilombo. Hoy. Bueno, hoy había quilombo Tengan... Uy. Bueno. Bueno, Gracias ahora, a No, ah, es. nah, igual eso no es un periodista. Eh. De, de... Ah, mira, va la de goma a la prensa. A él, no, al a que ver. están agarrando en el piso no es un periodista. Ah, eh. ah, ah está repicado ah, ah, se no, repica. Nosotros, nosotros acá, sin el periodismo, ¿verdad? En el centro. Sí, bueno. Se están matando. A ver, y esto porque tiene que ver con todos los despidos, ¿no? Por Yo, supuesto. yo siempre digo esto. Reclamar, reclamar sin violencia, con todo el dolor que. que, que que esto conlleva, este, este, este tema de los despidos y demás, me, me roza personalmente porque tengo familia, amigos eh, de la familia que, que, bueno, que han trabajado la mayoría de su vida y hoy se ven despedidos, siempre sin violencia, la salida siempre es sin violencia, y lo digo como persona, eh. perdón que, que, que hago mi, mi, me, me tomo este, este ratito como si fuera propio el programa, pero... Siempre sin violencia, muchachos, que es lo que lo que trato de pregonar siempre acá y lo mismo en la cancha. Bajemos la ansiedad, bajemos la violencia. Nosotros hacemos el, nosotros hacemos el, 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 el país y la sociedad. Entonces, si nosotros bajamos la violencia, obviamente eso mejora. Eh, sí, hay sí, hay un una, balazo un, de goma que un, recibió un, un en periodista cara, en la cara, un periodista crónica terrible, terrible. Yo para, yo aprovecho también para decir algo a los hinchas de Racing que nos están mirando y nos, y nos están oyendo. Que hoy, bueno, vamos a jugar contra un equipo brasileño con todo lo que eso conlleva, también. los gestos. Bien tratemos dicho. de ser inteligentes, tratemos de no ser boludo, a los hinchas de Racing que hoy vayamos a la cancha. Bien tratemos dicho, de no, no, no hacer ninguna pelotudez porque después le va a nos va a pasar lo que le pasó a Boca, nos, clausuran, nos puede clausurar la cancha. Totalmente. Nos sacan 100 mil dólares, nos sí, sacan y, gente. Entonces, también, tratemos de no ser boludo y no entrar en esa. También, es gracias. sumado a lo que dice Agus, que sí, lo, lo comparto totalmente. Y gracias, Agus, por mencionarlo, porque la verdad se me había ido de la cabeza. Tal vez en algún momento se me cruzaba a lo largo de, del programa, pero. Eh, nada, tengamos se, seamos inteligentes, creo que esa es la parte, ¿no? Seamos inteligentes, no a ver, lo dijo Maradona, boludo, los boludos son como las hormigas, ¿no? eh, tan, están en todas eh, partes. Lo dijo el Chacho también ese. Lo dicen varios. <laughs> y por supuesto que tratemos de evitar, por lo menos de nuestro lado, la gente que nos está escuchando. Los que nos escuchan, díganselos. Eh, a, a los amigos, en los grupos de, de Racing. Es algo que, la verdad, que no tendríamos que estar explicando, pero sigue pasando. Sí. Sigue pasando como así también hay eh, gestos discriminatorios, racistas, como quema no quieran llamarlo Quema de, de ellos, billetes. Claro, de ellos hacia nosotros, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero sabemos cómo se, ma se maneja la Comebol con respecto a estas situaciones. Totalmente. Más allá de la eh, sanción que podría recibir el, tu club, porque es tu club, es tuyo, es de Mati, es mío, es de Diego, es tuyo. Más allá de la sanción que podría, recibir, que podría recibir tu club por gestos racistas, por cosas que no se deben hacer, también pensá en vos. También pensá en vos, porque te pueden suspender como socio, como hincha, te pueden privar de ir a la cancha, que es lo más lindo del mundo. No hay nada más lindo que ir a la cancha. Y que uno se lo termine perdiendo, le puedan quitar ese privilegio de poder ir a ver a su equipo a la cancha por un gesto racista o por lo que sea, tratemos de ser inteligentes, vivamos nuestro partido la mejor, y lo decía digo el otro día cuando pasó lo de eh, lo de Rosario Central con, con una Peñarol, vergüenza. que le tiraban el, el piedrazo al jugador de Peñarol, Diego decía ¿cuál es la mejor manera de cargar al in, al rival? Car cantándole, cantándole, y, cargándolo le ganás, con el famoso folclore, ¿no? Claro, cuando le ganaste en el partido, qué mejor que cantarle, mira mira mirá, no, mirá, mirá, mirá sacar una foto, sí, se van o sea, cualquier para donde foto, sea el lugar con el NASA roto, o sea, basta. ¿no? Ser educado, buena persona. Ese es, es el folklore verdaderamente. Es, no tirarle un piedrazo, eso no es Eso es ser un tarado, porque claro. por, una, por una. Boludez, perdón sí, la palabra. Sí, sí, sí. Pero es así. Termina pagando el club y te suspenden. Te sacan, te sacan de ser socio, no puedes ir a la cancha. Tenemos que garpar en dólares. Y al final pierde Racing, que, que es nuestra vida, entonces. Eh, me sumo acá al a pedido de Agus, por favor, compás, no seamos, no nos regalemos, no sí, seamos sí. verdes, que lo pedimos siempre acá en la radio, en el chat y en todo lado, no seamos verdes, nosotros tenemos que ser inteligentes, si sí. ellos no hacen cosas, bueno presentamos la denuncia, sí, las imágenes, más, lo que sea. Pero Mati más allá de todo esto, no digo que no dé bronca, eh. No, no, claro, por supuesto que da bronca, ¿no? Y aparte cuando salen en redes sociales, videos o cosas por, por ese estilo, a uno le da mucha más bronca, ¿no? como de un lado sí actúan y del otro lado no actúan. Pero no, no también esperemos que la Convebola actúe como tiene que actuar sí, con, lo, con, au, con este caso con el equipo brasileño porque no. nosotros nos queman dólares lo lo nos comparto, queman plata lo, lo o comparto. rompen plata para cargarnos pero bueno sí, sí, a nosotros que... hacemos un gesto racista la paga el equipo argentino y el equipo ya sea brasileño paraguayo uruguayo no la termina ligada. lo ¿no? comparto eh, y lo entiendo pero no nos pongamos en esta situación de papá o mamá ¿no? me, me reta a mí no lo reta al otro porque el argentino termina perdiendo ocupémonos de lo nuestro claro, nuestra vamos. función es ser inteligente jugamos de local alentar el equipo y ganar claro. después lo que hagan lo demás a mí no, me importa no, 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 tres rábanos loco no pone tu nada. energía en que las cosas salgan bien exactamente no hace falta que a ver si están todos revoleándole piedra, ¿quién queda mal? ¿El que revolea piedra, el que recibe la piedra? O el que, ah, mirá, está revoleando la piedra. No, flaco, el que revolea la piedra. Entonces hay que ser inteligente. No sí, revolea sí. piedra y ocuparte de que de que salga todo bien en tu estadio. Gracias ahí a, a Mauro Lemarchán por avisarnos de lo que estaba pasando la 9 de julio. Ahora sí lo estamos viendo, la verdad que es tremendo. Que se está viviendo. Tremendo. Eh, hoy por hoy, mal, mal. La verdad que no, no. Es feo lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en este momento en la 9 de julio. Y dicho sea de paso, también salgan con tiempo, más allá de que es un partido a la noche, es un partido tarde, salgan con tiempo porque uno no sabe hasta qué hora puede estar todo esto en la, en la 9 de julio. Es un quilombo por lo que se ve, gente por todo lado, policía por todo lado, camiones eh, de, de la policía también por doquier, gente lastimada. Es, eh, acá el título es Batalla Campal en la 9 de julio, según uno de los programas televisivos de, de Noticias. Así que también, tengan su tiempo, la paciencia, salgan con tiempo si van a ir al cilindro. Eh, porque aparte, creo que hoy por hoy, más allá de, por supuesto, no valorar y escuchar a los medios partidarios, es. La manera más fácil de ver a Racing hoy es ir a la cancha. No queda, Totalmente. No queda principal, otra. Es, también, principalmente claro. para los que vayan de capital o los claro. que vengan de provincia, más que nada salgan temprano porque tienen que cruzar el puente Puerredón. Y a las seis, seis y media, siete ahí donde más gente se concentra. Así que también que la gente vaya temprano a la cancha. En Google ponen fútbol libre y bajan ahí, empiezan a buscar, tocan muchas publicidades y después arranca el partido. <laughs> en una van a encontrar. Exacto. En alguna van a encontrar. Le quiero contestar a Lizan López. Que dice que yo tengo ganas de privatizar, le contesto que para nada, para nada se me cruza por la cabeza. Lo que a mí me gusta es que cada uno haga lo que quiera dentro de la ley. Entonces, si un club quiere hacerlo, que lo haga. Racing para nada debería ser un asada. Solo eso para aclarar lisan porque nada, lo comentamos acá y es, es solamente un comentario, no nada más que eso. Bien, vamos a volver con todo lo nuestro, vamos a volver con Racing. Dieguito, abrí la encuesta ahí arriba, por favor, porque le quiero preguntar a Agus con esta pregunta que es casi consigna del programa el día de hoy, al 11.44, mira vos bueno, los resultados, Tremendo. Se, se repite lo que pasó en mis redes sociales. Es, es, casi, es la misma, casi lo mismo, casi, casi el lo mismo, mismo número. 11 44 02 52 54 11 44 02 52 54 está el número en pantalla. Les preguntamos a ustedes quién debe ser el reemplazante de Juan Fernando Quintero. Y en nuestro chat de YouTube tenemos encuesta para todos ustedes. Ya han votado casi 100 personas y seguimos por muchas más. Entran, dan el like, votan en la encuesta y se quedan prendidos escuchándonos hasta la una de la tarde. ¿Quién debe reemplazar a Juanfer? Las opciones eran Roger, David González, Adelantar, Almendra, otro futbolista o un cambio de esquema. Y para sorpresa, pues la verdad que es una sorpresa para mí, el que va ganando hasta el momento es David González, con el 47% de los votos, 25% para Roger, 19% para Almendra, otro o cambio de esquema, solamente el 9%. Y David González debe ser el titular para la gente que ha votado, ¿no? En la encuesta que está aquí en nuestro canal de Racing Online en el canal de el hincha Agus quién tiene que jugar cómo lo ves la ausencia de Quintero para esta noche pierde una pieza fundamental bueno recién voté justamente ahora voy a decir a quién voté eh, Quintero me parece bueno un jugador muy clave para Racing pero creo que lo dijo un oyente recién en, en un audio a Racing le puede, obviamente, le juega en contra que no esté Juanfer, pero por otro lado también le juega a favor porque termina dependiendo muchas veces de, de Quintero, y esta vez al no estar el colombiano, Racing puede tener un poco más de libertad, más manejo de, de pelota, más transiciones rápidas, menos, eh, por así decirlo, un equipo menos lagunero, porque a veces Juanfer se pierde, pero yo elegí a David González, Pepe, y el otro día lo vi jugar en reserva contra Independiente en el 3 a 2, que David González hace el tercer gol. Buenas. Y me pareció un jugador espectacular como hace rato no veía en las inferiores de Racing. Y siento que va a ser uno de los mejores jugadores que va a sacar a Racing en los últimos años, David González. Más que nada por la gambeta que tiene, por la rapidez. Eh, no sé si puede ser hoy el partido jugando contra un equipo brasileño, pero yo le daría la posibilidad, aunque sea un ratito, para que entre, para que juegue. Y si juega de titular tampoco estaría mal, más que nada acompañándolo, obviamente, con una mitad de cancha. Eh, bastante combativa con Almendra, Sosa y sucuri No sé si juegan los tres juntos. Eh, o si no, eh, yo tendría como segunda opción a Roger Martínez, más que nada tirado de enganche y Salas y Maravilla combatiendo arriba, pero dejarlo a Roger más suelto, con menos responsabilidad de marca y tener que luchar con los centrales. Y sí con esa visión que puede llegar a tener para meter un pase en profundidad y jugando de, de un falso quintero, por así decirlo. Me gusta lo que dice Martín ahí en el chat de YouTube. Dice, es la oportunidad para que Almendra juegue sin presión de marcar, cosa que les cuesta bastante. ¿Tiene marca? ¿Le cuesta en algún momento el retroceso cuando se empieza a fundir? Mírenlo a partir de los 30, 35 minutos del primer tiempo, que ya no tiene el mismo retroceso, no tiene la misma vuelta, no acompaña tanto al, al medio campo a la hora de, de la marca y tampoco yo lo veo tanto de enganche almendra no con no, esa no, función no, de enganche lo decimos nosotros acá a modo de entiendo de juego y, 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 y jugando un poco con esta ausencia de, de Juan ferquintero pero almendra es, tiene que jugar ahí en la mitad de la cancha obviamente. Lo que tira, lo que lo que tiene Almendra es muy buen pase en profundidad, por ejemplo, no sé si lo vieron contra Luqueño, el gol de, sí, de Maravilla. Sí, sí, y el, sí. el gol contra Central Córdoba, que también lo hace Maravilla, son dos pelotas de, de Almendra, de gol, de, de crack. De Levanta 10, la no cabeza veo, y sale la pelota, exactamente. Exacto. Yo no lo veo tanto de enganche, más que nada por las cualidades técnicas que tiene. Lo veo más detrás de o al lado del 5, más eh, como jugador, más eh, de elaboración de juego. Sí. Sí, lo que, lo que pasa es eso, bueno, obviamente lo que lo hablábamos antes en Despertate, el tema de almendra, es que tiene que terminar de ponerse bien físicamente, entonces tiene un tiempo de juego y se va fundiendo, de hecho, a veces hace algunas faltas para cortar porque llega tarde y qué sé yo, que, que es producto de esto, de, 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 de ya... De, de, de su sí, estar, fundido, estar claro, fundido, se empieza a fundir. En algún tiene, momento se tiene una barrita de batería, se le termina la batería y ya sabes que va a salir. Pero bueno, lo importante es tenerlo. Es importante porque si no está Juanfer, él hace de, de, de veces de Juanfer, obviamente mucho más atrás. Pero tiene ese pase que está diciendo a Us para adelante que, que, que son importantes porque han, han traído goles. El que tiene que estar atento con la batería es el amigo de Racing que dejó prendido el auto el otro día. Uy, ¿lo, ¿lo viste? Terrible. lo viste bueno, lo que dijo? Que, que lo que dijo. quiere dejar prendido siempre sí. por cábala. No, es un loco. Lo, lo entrevistaron <laughs> al amigo y le va a salir más caro que. que... <risa> <risa> Pero dice, si sale campeón, que funda la batería. No, no, terrible. Ahora, yo pregunto, ¿no? Yo ¿Es que... no, cuando olvidar escuchaba el auto. Prendido? No podía creer cómo lo dejó prendido. ¿Cómo te vas a olvidar el auto? Una cosa claro. te olvidé las luces, ¿no? Las luces Las luces a es re ¿A quién no sí, le pasó sí, alguna sí. vez? Pero la. Con la llave puesta todo. Eso, es aparte, más, a, mí, a mí me parece que es eléctrico, porque tan silencioso es. No, no, no pará. pará amigo, un auto, vos lo primero que sea para el auto. Al margen de eso, yo también lo hago, pero yo Yo no tengo, tengo un. Digo, no tengo problema, Tengo un Ford Fiesta yo. 2007, o sea. Yo cuando lo prendo, el auto hace ruido. Suena. Y no es gasolero, no es. No es eh, 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 en aftero, pero igual, suena. Y si yo lo dejo prendido y, y estoy por bajar.

Hace ruido, o sea, está prendido y amigo, hace no, no, ruido. No, no pensé no. que te vas a bajar con el auto prendido. Vos, de... te, vos te apagás igual, el auto no estando puedo, arriba y te bajás, igual, te bajás pero, después. Pero digo, encima tuvo, te subas los pantalones y después pero te Pero tuvo aviso también, o sea, cómo no, no, no escucha, no, no ve, no. Yo, yo sí, me imagino yo, sí, el sí, muchacho sí. era de platea, así que seguramente tenía sí, tenía, no, claro. tenía alguna algún autito el eléctrico o... tenía. No sé, pero O sea, claro. vino. con el Tesla. En la Cybertruck. Sí. Encima le avisaron por la pantalla gigante, hermoso. ¿no? Y el tipo dice hermoso. No, lo vi de pedo. Lo vi, lo vi de pedo, no, lo vi de casualidad, dijo. No, terrible. ¿Cómo sí. te puedes olvidar? Ay, Dios. Bueno, eh, no, tenemos que ir a hacer la primera tanda. Ahí Jorge dice, parece mentira que escuché gente de Racing diciendo que la ausencia de Quintero puede ser positiva. Para mí. Es, no, positivo, no, no leía no, a nadie. No, no, nadie. No leía acá a nadie. no se lo dijo. No, no, acá no, no se dijo. Es no es sé lo, dónde lo leíste, pero acá. Es lo más negativo del tocar. país, <laughs> del mundo entero, decir que Quintero no, no, puede no. ser una solución si no está. Cuando eh, vi que era baja, rey. dije, uy, la puta madre. No, a ver. Madre. Yo primero me asusté. Se mandó, se mandó. <laughs> <No, no, ríe> <laughs> es que me hicieron <laughs> enojar. Eh, no, no. Eh, claramente, cuando me entero, me dicen. Primer mensaje que me, me llega ayer me dice: Juanfer no juega mañana. Viste, me, te te quedas helado mirando el mensaje, como diciendo, me están jodiendo, es verdad, es fake, ¿qué es lo que pasa? Lo que uno primero que piensa es, eh, se lesionó. ¿no? Uno dice, sí, lo primero, no mañana", y dice, te juro ¿Qué? que fue, el veo, el veo si en se Twitter. Se lesiona dice, Juanfer ahora no es, sea, para agarrarse ma. la cabeza. Y automáticamente me llega después que viajaba para, para Colombia de urgencia y bueno, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo a él? ¿Le pasó a algún familiar? Evidentemente le terminó pasando algo. A un, a un ser cercano que tuvo que hacer que Juan Fer viaje de, de imprevisto. Juan Fer iba a ser titular hoy. Juan Fer iba a jugar de titular y se pierde partido. Pero bueno. Cosas que pueden pasar, obviamente que no nos agrada que Juanfer no. Recién lo dijo uno de ustedes, chequen, ¿quién fue? ¿Aus? No, no sé, acá yo... nosotros venimos de las diez y media de la mañana buscando el reemplazante a Juanfer, pero nunca para nada dijimos que era positivo. Que, que lo diga, ¿quién lo dijo? Si lo dijo. August. Yo aclaro por las dudas, yo dije que no era positivo, sino que en algunos puntos Racing, ah, bueno, a Racing no le favorecía tanto, obviamente que Quintero esté en cancha, siempre es positivo que esté Juanfer pero lo puede ayudar a que el Racing sea un equipo mucho más directo y un equipo menos laburero, pero no, ni en pedo es algo positivo no, que no esté Juanfer. Vale Fer, la aclaración, algo de... negativo. porque quedó va, por lo menos Jorge lo interpretó de no, esa claro, manera. No, claro, decir la palabra positivo y que no juega Juanfer y parece que estás... Eh, claro, 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 sí, 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 la sí, duda sí. Que, dice que En momentos, <laughs> o sea, no es, yo no lo veo tan negativo, obviamente es negativo, pero no le veo el 100% negativo. Es que, si no que, bueno, que si no bueno, tenemos que, si no juega Juanfer tenemos que cerrar quieren, y no jugamos. ¿Quieren que tire un facto? Dale. Quiero que te tire un facto. Hay siempre un momento de partido en donde ya es suficiente partido para Juanfer. El otro día, con la me pasó esto, es ¿eh? sensación personal. Yo a Juanfer lo adoro. Juanfer le ha sacado, esto es opinión personal, gusto personal, le ha sacado en mi podio de extranjero que yo vi con la camiseta de Racing el lugar de número uno del mejor jugador que yo vi extranjero en Racing al Chelo Díaz. Yo estaba, en, estoy enamorado de Díaz. Perdón. Sí, sí, enamoradísimo del Chelo Díaz, desde que llegó a Racing y Juanfer, por su forma de jugar, le quitó ese puesto, lo hizo descender un, un escalón y Juanfer se posicionó primero. Ahora, hay momentos de partido com, como con Lanús, que como decís, bueno, ya está, ya nos estamos dedicando a otra cosa, estamos jugando a otra cosa, no lo necesitamos y además de eso, necesitas alguien que corre y que marque. To coincide. Entonces, es como que decir que en algún momento... Eh, todo lo que te puede dar Juanfer en un partido, cuando vos lo vas a buscar, te lo dio, ya lo conseguiste. Listo. Si vos cambiás el libreto y decís, bueno, agarra, dejo este cuentito de lado, agarro este que es el de, el de defender, el de sostener lo que conseguí hasta ahora, Juanfer ya no te sirve. Es más, fíjense que la semana pasada, en la jugada que Juanfer hace el, se va mano a mano y Neri Domingo lo termina cortando, la de la falta, Juanfer quedó parado como nueve, arriba sí, solo sí, sí. y él jugó hacia adelante solito. A mí, vez... lo, a mí lo que me pasa con Juanfer es sí, el o... primer tiempo siempre es el mejor jugador de Racing, por lo menos siempre es el más creativo, el que más le da el fútbol a Racing, y en el segundo tiempo se pierde, entra en una laguna de 10, 15, 20 minutos, Pero esa... donde termina siendo por momentos un jugador menos que, eh, que a Racing no le termina favoreciendo. Y capaz que la entrada de un jugador más desequilibrante o más rápido Esa laguna... termina favoreciendo más a increíble. Esa el, laguna, el, laguna el les Quintero agarra sí. a todos igual, ¿eh? te, te cambio la palabra desequilibrante por esto. Eh, hay un oyente que habló por hace un rato. Exacto, porque Juanfer tiene su, su, su magia, ¿no? Pero hay algo que es real que él no, no, no corre para marcar en el sentido de presión. Salas, lo comparo ahí como para que se entienda a qué me estoy refiriendo. Entonces... Por eso no eh, lo saca nunca. Claro. Salas, ¿no? Eh, eh, Salas el otro día se tiró con la cabeza, un animal. No, está y Kessler también. Entonces, bueno, nada, no, continuando con esto. Juanfer tiene algo distinto, que no hace falta, lo acaba de decir Pepi, no, no, yo no descubro nada pero sí que cuando ya cumplió con su trabajo, coincido con Pepi, eh, ya está y tiene esos momentos de como que no, se desaparece entre comillas, porque no lo ves marcando y corriendo. Lo que no quiere decir que no sea importante o trascendente, sino que su, su función no es correr y marcar. O sea, sí, sí, es claro. de crear juego, habilitaciones, pasarle la pelota a los compañeros y, y que hagan un gol. O patear un tiro libre. Dicho sea de paso, el otro día casi, casi, sí, casi. mete un gol olímpico. No, terrible, terrible. Si lo mete, te juro que Ahí, me voy. Es más, yo eh, lo dije en la transmisión y no lo quise decir, pero yo ya lo vengo tanteando a Juanfer hace varios partidos. Sí, que sí, 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 no, lo está probando. No que busca el olímpico, pero que tiene una forma de pegarle cerrado al primer palo. Que dije, en cualquier momento acá se mete olímpico. Y el otro día, el primer corner, que creo que fue ese encima para, para Racing. Vi que Acosta estaba un paso afuera del arco. Yo dije, este tipo va a ser capaz de pegar al arco. Y no va que pega. Y yo dije, hubiese encantado decirlo es y que... que él salga y que me quede el clip perfecto del año. Decir, sí. Pepi dijo que Bien, Juan le iba a pegar. <laughs> de... no, iba a ser hermoso, pero me lo guardé y pegó no, no, el Pero un golazo. Eh, sí, a los 11... Del segundo tiempo con la anuncia perdió, después del gol, después de que Racing consiguió el gol, empezó a hacer otra cosa, empezó a defenderse, y ya no necesita tanto de Juanfer, sino que necesita alguien que corre que to marque. Que, exacto, por que eso, hay tiempos. De, 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 Diferencia, ¿no? Lo que dice ahí de, de Alex, que dice: Yo no quiero que Juanfer marque y se tira al piso. Dame lo que juega al fútbol. Exacto. 100%. Exacto. 100%. Pero en algún momento, cuando ya conseguiste la ventaja, dos goles de ventaja, encima más que uno, ya es como que. Empezás a jugar es que otra cosa. Cuando le tenés la pelota Tienes que al defender rival. el partido. Exacto, no exacto. podés. Que esto. Acá voy a traer lo que había dicho el oyente. Que dice: Vos sabés lo que pienso de los colombianos. Es que pasa eso. Cuando vos tenés en cancha. Que estás ganando 2 a 0. bueno, pues que quedan 20 minutos. 25 minutos con el coso. Con el, el, el adicionado. Sí. Y tenés que medio defender el, el partido. No podés tener. a... Edito. No podés tener. A, a Roger, a Juanfer juntos por el tema de la marca, porque son dos y, menos marcando. Y, y, si, también, y si se te pones. Sí. Y algo que también te sumo a eso que estás diciendo que me parece correcto: que en algún momento al ir 2 a 0, también te empiezan a cancherear. Y eso también te, te empieza a sumar tienen, en contra. Tienen Necesitas jugadores un poco más serios, jugadores más de marca. Claro. Cuando, cuando vos ya sabés que, que estamos bien de, del resultado y necesitamos eh, defender. Eh, justamente tenés que poner a alguien que haga esa función, que es lo que decía Alex, yo no quiero que se tire al piso, claro, Juanfer no está para eso, justamente, entonces eh, el criterio ahí es, che, bueno, listo, estamos, bueno, vamos, vamos a tocar la pelota, a defendernos con la pelota, listo, Juanfer, gracias, pongo a otro y, y buscamos otras alternativas y listo, pero, pero eso de cuando tenemos... Eh, Voy a nombrar tres colombianos, Carbonero, Juanfer y, y, y Roger. Y, y el partido se pone así, eh, a veces sí eso es medio peligroso, porque vos lo que necesitas es que entre la marca, porque el rival también juega. Entonces, en un punto, hay ahí un equilibrio entre lo que dice Pepi del juego y lo que, lo que hablamos de la marca también, ¿no? Eh, <laughs> tenemos, perdón, Mati, ¿no? Sí, sí. Tenemos que hacer la primera tanda. Estamos recontras pasados de y media. Me mientras vemos, seguimos viendo los quilombitos que hay en la 9 de Julio, terrible lo que se está viviendo todo en este momento. Así que nosotros vamos a ir a la tanda y ya venimos con mucho más, Planeta Racing, dale. Ya venimos con más, Planeta Racing, un lugar donde la confianza no se compra, se gana. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing online. Inicio de espacio publicitario. Academia de Sabores. Otro concepto en gastronomías sociales y empresariales. Comunícate con nosotros al 11 66 83 40 62. Academia de Sabores. Siempre junto al primer grande. Búscanos en Facebook www.facebook.com barra Planeta Angelis Argentina somos un grupo de profesionales de belleza desarrollamos productos para cada necesidad en el cuidado de tu cabello Angelis Argentina, tu pelo se lo merece encontranos en www.angeliscosmetica.com.ar Granja La Cristina ventas por mayor y menor la mejor carne de ternera y productos de ave. Cordero, lechones, chivitos, cochinillos y mucho más. Encontranos en José Ignacio Rucci, 589, esquina Jean Lloret, en Valentín, Alcina. Pedidos al 4208-8477. Granja La Cristina. ¿Tenés cucarachas que son difíciles de eliminar? Te solucionamos el problema. Te vendemos tu atomizador o te fumigamos nosotros, tu casa o tu local. mándanos tu mensaje al 116-434-0853 o escribinos a elalemaninsecticidas.com y olvídate para siempre del problema. La Asociación del Personal de los Organismos de Control, APOC, es una organización formada por técnicos y profesionales para dar más transparencia y control público a los habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. APOC, Juan José Tufaro, secretario general. La Asociación Vecinal Florentino Ameguino fue fundada como una iniciativa de vecinos de los barrios de Parque Avellaneda, Mataderos, Floresta y Lugano que se reunieron con el fin de encontrar, desde 1932, soluciones cooperativas a los problemas barriales. Para conocernos más, encontranos en www.florentinoameguino.org.ar. Y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios. Comuníquese con nosotros. 011 5258 7071. Búscanos en Instagram. Somos arroba Planeta Racing. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país sin fines políticos. Nos une Colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empieza a participar. Facebook barra paso a paso Racinguista. Email hotmail.com.ar Yo milito, soy socio. No hay excusa, asociate vos también. www.racingclub.com.ar barra asociate 0800 ACADEMIA Racing Club, el primer gran ¿Nos extrañaste? <laughs> Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Volvemos con más Planeta Racing un lugar donde la confianza no se compra, se gana. Hola, ¿cómo están? Los esperamos en Volvemos con más Planeta Racing, últimos minutos del programa de este miércoles. Frío miércoles, qué lindo que nos podamos, nos podamos poner un buzo, ¿no? Es lindo, una campera. Hace cuánto, ¿no? Ayer fui a jugar al Ayer a, sí, es la, un calor a la pelota, un viento soplaba, estaba frío. Taba, taba. A, ¿taba taba noche, taba taba. Noche, a la noche, a, fuerte, a la noche fue Pero de día hizo un calor bárbaro sí, sí. y de noche hizo un frío pero... Frío de eso. Se sí, prendió che. el ventilador a la noche. así sí, estaba muy, muy eh, Imagínate que eh, arranqué jugando con buzo, Después me lo saqué no, al, sí. a los pocos minutos, pero eh, se levantaba un vientito. Cancha de techada terrible. Bueno, ¿tenemos eh, los videos? Tengo ahora ya rápido a, a uno, de, a Chico, a Rubio. Al Chico Rubio. Bueno, porque los futbolistas de Racing hablaron ayer. Eh, no les obliga el gran trabajo que se está haciendo en redes sociales de Racing muchísimo contenido audiovisual muchísimo yo y de calidad sí, de el año pasado sí, sí el matamos. año pasado he sido bastante crítico de estas cosas de, diciendo que Racing necesitaba mejorar ya rápido ayer la, las redes sociales el contenido que se hacía no me molesta que no viste pues hay muchos en Twitter que Quieren al de los vecinos, al que te chicanea, al que viste, Esa cosa, sí, y esas cosas, yo no las comparto tanto. Eh, Somos un me club de fútbol. Que, exacto, me parece que está mal, que es un poco lo que hablábamos al principio del programa: la educación empieza por casa, sí. o sea, bueno, no, no es necesario. Capaz, el clásico, bueno, bueno eh, está bien. Hay, hay un tuit muy, muy famoso, Mati, seguramente lo habrás visto, eh, de un muchacho de los vecinos diciendo. Qué bien que hizo Independiente en traer a Ábalos ah, sí. y no a Maravilla Martínez, sí, que sí, tiene sí. un 9 en serio, sí, no sé sí, qué. Sí, bueno, sí, sí. Racing, gana el clásico con un gol de Maravilla, y automáticamente, obviamente con el mismo textual, cambiándole, por supuesto, los, los, los nombres de Independiente por Racing y de Ábalos por Maravilla, Racing sube ese tweet y se borró al instante. O sea, no estuvo ni siquiera dos minutos en redes sociales, pero claro, las capturas hicieron, eh, hicieron su magia. Sea, quedó registrado, pero claro, eso es. Y realmente lo digo, claro. porque es una bajada de línea decir, muchachos, acá he claro, un club de fútbol, totalmente. acá no chicañamos. Eh, si no, fíjense que son, ellos son los, los reyes de, del marketing en, en las presentaciones de los jugadores, ¿no? Todo eso y, y, y bueno, ¿qué pasa? Bueno, hace un tiempo había un cartel... Que, que cuando vos entrabas a Avellaneda por el puente Pueyrredón, ¡qué buen estaba, cartel ese. ¡Qué cartelito! Y después ese cartelito se lo tuvieron que guardar porque, y después hubo otro cartel. Sí, una, una, una bandera po. Sí, pero exacto. Bueno. Pero bueno, cosas, Vamos a escuchar a los jugadores de la Academia que hablaron en la previa del partido de esta noche frente a Bragantino. 21 a 30 horas para el segundo partido de Copa Sudamericana de la Academia del equipo de Gustavo Costas. Y vamos a escucharlo a Rubio, ¿sí? A Tobías Rubio. A ver qué nos dice el lateral de la Academia. Vamos. Hola, cómo están? Los esperamos a todos mañana acá en el cilindro. Les quería agradecer por el domingo. La verdad es que se sintió mucho el apoyo de ustedes. Y nada, los esperamos mañana todo de vuelta para un nuevo final. Hola Academia. La valleneta esta noche tenemos más porque también está Maxi Salas, también está Becky Envaso a Salas. Bueno, vamos a escucharlo a Salas también a ver qué dice el delantero de Racing. Hola a todos los hinchas de Racing. Bueno, los esperamos mañana a las 21.30 hora. La verdad que necesitamos el apoyo, que nos estén alentando dentro de la cancha, como nos alentaron el domingo contra Lanús. La verdad que necesitamos otra vez y bueno, eh, vamos a ganar mañana. salas, diciendo vamos a ganar, wow, así que Maxi. ojalá, ojalá Maxi, ojalá Maxi para, para todos que nos regalen una alegría hoy también. Y aparte, para poder continuar con esta, con esta racha positiva de, de victorias. Yo nos también. queda el último, nos queda Beckenbazo, como le gusta decirle a la muchachada. Así que vamos también a escuchar al Central de la Academia. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería invitarlos a todos el día de mañana a las 21.30. Necesitamos más que nunca a ustedes eh, volver a sentir ese calor. Eh, y ese empuje que sentimos el día domingo contra, contra Lanús eh, son muy necesarios para nosotros y bueno, ojalá que, que mañana sea una fiesta, le mando un abrazo grande y bueno, y aguante la cade. dice Agustín García Basso, central que hoy va a ser titular, como siempre, sigue sí, Agus hago ah, una pregunta para el debate, para la mesa, bueno, primero Car García Vaso da seguridad hasta cuando habla pregunta, sí. ¿Qué García Vaso no es un jugador que hoy empieza a merecer o ¿Puede ya tiene un lugar en la selección oh, en algún momento? Oh, qué pregunta, amigo. Tengo que contestar. ¿Te vas a contestar? Pero por Porque fue, argumento, fue Valentini. Yo creo que ese no, claro. podría tener en algún momento algún, ¿no? alguna convocatoria. El tema de vaso es que tiene 31 años. Y no, Val te, y yo te, te voy a, me voy a poner, me voy a dar vuelta. El tema, de, a boca, el tema, También. el, te, sí, sí, el sí, tema obvio. de vaso, que es un animal, pero juega en Racing. Y sí y Bober aparte pero maravilla, también si está en Boca, sabes qué no pero oh. también lo voy a decir no, ¿Sí? no te, te das una idea el maravilla, maravilla. lobby que Tareena bueno Pollín se hace no Tareena no se hace no, 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 un termo y se lo guarda te das una idea lo que sería maravilla por no eso creo que es consciente lo que podría ser maravilla Martínez se en Boca por eso digo justamente eso vos dijiste imagínate que es un delantero de Boca teniendo 13 goles en 15 partidos no jugados. no pero hoy en día no, no, no Palermo imagínate. el único que se me viene a la mente sí, sí, en no ese solo momento no, no, solo está, no solo que está en la selección al día de hoy la o siguen, esos siguen jugadores siguen haciendo lobby con Benedetto que, ajá, eso. Ahí, ahí vino un amigo Carlito G que dice yo pondría a Ábalos en lugar de Juanfer por, por los duelos aéreos claramente claro. Ábalos le gana a Juan Juanfer mucho le mando jugador. un abrazo que está desde Valencia escribiendo y dejando su like ahí al tío le mando un un abrazo enorme. Bien, bien. Es mi, mi tío de ah, los vecinos. ¿Sí? Ah, sí, okay, sí. Okay. Ah, Por eso viene, viene acá para dejar el mirá, like para hacer el aguante. O sea, imagínate que tenemos bien. oyentes hasta de los propios nosotros, vecinos. Nosotros, tenemos oyentes de, de River, ¿no? Tenemos a un, un Medici que no es sí, nuestro Medici. Eh, Gabriel, creo que Gaby, Gaby, Medici, ese no, no Medici. me acuerdo el nombre, pero sí, Medici sí, no me lo, sí. no lo, no lo, lo olvidado porque tenemos un compañero con el mismo apellido. Que es de eh, River, que no se escucha, nos consume habitualmente. No, También tenemos algún que otro bostero. Es que yo no tengo problema cuando no, no falta el respeto. ¿por qué? ¿Por qué voy a sacar a un hincha de San Lorenzo no, si no claro. me insulta? Claro, no. Claro. Para no, para no eh, un o sea, eh, Cuando obviamente falta el respeto, sí. Eso me dado adolobo. Pero si no decís nada y querés solo escuchar oh, o algo. como meichi que está ahí presente. Como para darle el, el redondeo al tema vaso, yo le contesto a Agus, para mí debería ser citado lo Scaloni no, no lo veo muy bober lo digo personalmente no, para no, mí no. hay algo detrás que no sabemos con Valentini qué te puedo decir mira yo ¿Tien? Esto, esto, ¿tien? Esto, 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 esto es, esto es, es opinión personal imagínate River hoy por hoy no con Armani que lo sigue teniendo tiene a Otamendi, si uno quiere que está identificado con River por ser hincha, porque lo ha manifestado en varias oportunidades. Y el hincha de River se jacta de eso, lo sabe. Lo tiene Julián Álvarez también. Bueno, Todo surgido. No, no, a lo que voy es surgidos o presentes, ¿no? y no claramente. Pero, pero hay varios. Y como que ¿viste, Boca no aparece en el radar hoy. Hoy es más Racing que Boca en la selección argentina. Hay dolor, sí, sí, eh, bueno, hay mucho. Hay Lautaro, hay De Paul, hay el huevo Acuña. Está Muso cuando, cuando también entran las convocatorias. Entonces. Después de River, hay mucho Racing. Coincido, y, y coincido que duele. Sí, Está obvio, doliendo, obvio. Pero bueno, a ver, los jugadores que están a la altura tienen que estar en la selección, hablando de, 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 de Planeta Selección. Eh, yo, a ver, lo mismo como, como soy de esa, ese criterio es: che, si está bien, y vos lo ves que está bien, y usalo. mira, ponele, te eh, doy un ejemplo. Le falta un central zurdo a la te, selección. Claro, te, Dios no quiera le pase algo a cualquiera de los dos centrales de Ojalá. sobre todo al, a, a al cuti. Al cuti al lado del cuti lo pones a vaso. Te, te, te recupera la malvina con una cucharita de plástico. ¿Me entendés? Pero bueno, eso es una opinión personal. Sí, sí, lo bueno, digo yo que estoy supuesto, acá. Pero bueno, ojalá a Scaloni le llegue, eh, le llegue este, este video, este clip. Llámalo vaso. Tenemos que cerrar el programa del día de hoy. Antes que nada vamos a cerrar la encuesta para ver qué votó la gente de la Academia del otro lado. ¿Quién debe ser el reemplazante de Juan Fer Quintero? Ganó David González. La gente pide por el chico, la gente pide... Por el 10 de reserva, 42%, 20 o oh 29. 29% para Roger, 17% para Almendra, otro o oh, cambio de esquema, 10%, 89 votos, gracias a todos los que votaron del otro lado. Oye, ¿Hay pronóstico para hoy, Pepi? ¿Pronóstico de lluvia o de reserva? Tiró la lengua ahí. Yo el otro claro. día, y creo que lo dije en la otra transmisión, con Luqueño dije 2 a 0. Para mí hoy repetimos 2 a 0. Yo, yo, yo me voy por la rama, pero para mí Racing no gana a 3 a 2. No, no, pero vos querés que suframos en la calle, Querés que me, me cuelgue ya, el mástil, es, maestro, es para mala mí, persona. Al ser un equipo brasileño, va a ser un partido muy abierto. Sí, eh, para, va. Va para mí un estilo Racing, y justicia. Para mí el Ay, Racing va. se lo lleva puesto. No. no le hace acá seis goles, ir, eh. no le hace acá seis goles, goles como, como, como le hizo Banfield acá a la Ciudad Bolívar hay. ayer. ¿Eh? Pero para mí se lo lleva puesto. Los primeros minutos eh, entre la gente y, y la búsqueda del equipo se lo lleva puesto y le gana 2 a 0. La última vez que dije un pronóstico le pegué. ¿Cuándo fue? Creo que fue. No, no, antes. Fue el, el, un empate de Racing contra estudiante ahí está. ¿Dijiste 0 a 0? Dije, sale 0 a 0. Oh. Y, y a partir de ese momento dije, ah, no digo más. Bueno, Así que diciendo, ahora. ahora, no, no, pero ahora voy a yo sabía cuando volví a decir lo que hago cuando ahora? no ganábamos. Yo venía manteniéndome calmo ahí, ¿viste? Es que eh, yo soy de los que no levanta la perdí. El año pasado, ¿se acuerdan todo lo que sucedió cuando vine yo? Después que jugamos sí. contra Atlético y toda la historia. Entonces. Me mantengo en eso, pero... Yo tengo un olor de 2 o 3 a 0. Uh, Bien. qué lindo, man. Así a... que no? no, ahí, Ay, lo, de, lo dejo ahí. ¿no? Los que están del otro lado del chat, Se animan a tirar un pronóstico para el partido de esta noche. Ahí Alex ya fue el primero, dice Racing bueno, a ver, 4 2 0. a 0. Ah, tamo, tamo. me asustó. No, en un momento vi uno que puso perdido Racing 4 a 0. Ah, 6. no, no. Yo creo como Pepi, que hoy los pasamos por arriba. Bueno. Mira, yo acá pondría, eh, el Paulo, sí. el... Men... Mm. pondría el video de Saja. para Sao Paulo. Son brasileños, se cagan. Pondría el video de Saja. Mirá, mirá. Inserte el clip. De Saja en este. ¿2 o 3 a 0? Se van para Sao Paulo. Dos o tres, si, ¿no? si somos, si San somos San Pablo? inteligentes, Si somos inteligentes eh, tengo ese olorcito. Después, si quieren, mañana, que hay que mañana, a mañana, a mañana lo comentamos. Pero... A Vitiño, a Saya. Para mí, una patadita. Para mí sale 2 a 1. 2 a 1. Bueno, gana, a ver, gana Racing 2 a 1. Le marcan a Racing. Sí, eh, empieza, a perder, empieza Racing, perdiendo con gol de Vitinho. Ah, gana remontando. Mirá sí, que paga remontando. más el Racing gana remontando. Bueno, ¿eh? pero a mí <laughs> arranca perdiendo con gol de Vitinho. Racing todavía no dio vuelta un partido en este año. Maravilloso. lo dio, dio vuelta de... con Boca, amigo. Y después terminó y perdiendo. Pero claro, pero que haya terminado ganando Claro, nunca. claro. Bueno, sí. Eh, Tiene lógica lo que decís, obviamente lo entiendo, Bagus. Racing perdía con Boca, lo dio vuelta y se lo volvieron a dar vuelta insólito ese Para partido. Para mí, pierde un 0 con Vitinho... Lo empata Maravilla y lo termina de ganar Vaso, de cabeza. De cabeza sobre la hora. Sí. La última, ¿no? A los y contra boca. Sí, well, y hace es... la palom una palomita. es Dice Alejandra Valente, le mando un gran saludo a Ale, que siempre está aprendida en los programas en los cuales participo. Para mí, garantino, sí. no es para subestimar. Me animo a un 1 a 0. Bueno, bueno tranqui para Ale. Pero, con... pero gana mandamos ganan, un saludo, ¿no? obviamente. ¿Qué es, ¿Qué es un San Lorenzo? Te preguntan acá, Diego. Eh, no sé, no sé qué es no, un San no Lorenzo. Sabemos. Estamos creemos que acá por sí. la zona había había algo, había algo pero pobre. Pero no sé bueno qué a mí me caen por... bien te tal la tengo que admitir, me cae bien y eso del barrio si No, nada que... que... no. pero aparte le ganamos tienen bronca con nosotros pero nosotros no a ellos sabes no. ayer ¿sabe que ayer me meto para cerrar ¿no? Ayer me bañaba y decía no se viste esas cosas se te cruzan por Cuando la cabeza? Te estás qué tiene que ver qué tiene que ver y bueno, se me cruzó por la cabeza yo dije ¿Qué bronca que nos tiene esa... mientras, sí, me baña, sí. mientras me bañaba, mientras me lavaba mejor. Aparte, la aparte y... vos no tenés, ¿Qué bronca, tu... ¿no bronca, no tenés esa yo bronca. Yo le bronca. a San Lorenzo y como le haya ganado a Bailey, como que le haya ganado a Estudiante, por ejemplo. Sí, pero yo le no... tengo mucha más bronca arriba boca y independiente, por supuesto, que, que, a, San Lorenzo, es que es a San Lorenzo, de lo grande y... el que menos me genera. Claro, mírame, es como, tenés bronca. ¿Pero ¿Por qué me odias tanto? Creo que le tengo sea... más bronca a Lanús que a San Lorenzo, tío. Sí, yo a, yo a Defensa y Justicia. Mira. Yo lo detesto a Defensa y Justicia. Me... A, a mí de me con todo me preguntó Mise Álvarez, el Conde Varela. Inculcaron el, el oh, odio odiables. a la oh, luz estudiante. El Dice, bueno, eh son equipos odiables, odiables. Colón también. Equipo mierda. Bueno, de Colón sí, o Colón, Colón, o Colón una porquería. Nos no rompe las pelotas, Colón, sí. Colón es el más odi, sí, yo creo que. Yo creo que Colón porquería. me sacaste ahí, ahora sí. me olvidé de Colón porque está en la B. Pero me lo sacaste a El Colón, Colón es una porquería. Jugar con Colón y saber que nos vamos. A tener Igual en Colón que... se, le de la de ganamos. Lo... La, la última vez que la, fuimos le sí, ganamos. El color eh. de la camiseta, la forma, es, es un asco. El apodo, es un asco. Colón es un asco. ¿Viste cómo decís, no te gusta claro, que el te genere rechazo? Zabalero que es un asco. ¿Te un... gusta el cementerio de los elefantes? No no es, es, no, no, es un asco. Aparte los colores, mitad negro, mitad Estoy... como null, son horrendos. Voy, voy acá a mandarle un saludo académico total. Ganamos 2 a 1 con gol de Conti de cabeza en el último centro. <laughs> ¡Ojo! <Una reivindicación risa> ¿Ojo? De Conti ¿Hay, algo? hay algo con la cosa, hay algo ahí. Hay algo, hay algo. Hay un gol de cabeza de un central. Póngale Guarda. plata, póngale plata que alguien hace un gol de central. Siempre mayor de 18 años 11 juego. Oh, Por favor, eso, porque hay mucho. Problema hoy a la juventud, sobre todo con el tema de las apuestas. Así Ay, que verdad no sean boludos. Bueno. Y, y le, lo último eh, con respecto a lo que dijo de Conti, eh, sorprendido con Conti en el buen sentido, le tenía fe. Y el otro día me demostró que lo de, lo de Colón, eh, lo de Unión Uyán. fue. Malo Realmente hacer, que, hacer. que había llegado, se puso la camiseta le dijeron pibe juega así que nada, Mira, lo celebro con... aparte jugó perfil cambiado. Claro. Sí, nada, no, aparte jugó con sigale no. al lado. Yo <laughs> lo, lo conté acá porque lo había contado Tommy Dávila en, en, en Esperanza eh, que no esperaban que lleguen Di Cesare y, y García Vaso Porque el último central, vamos a suponer, el último central de Racing que llega en el mercado de pases es conti Conti. Entonces hasta ahí estaba como diciendo bueno Conti, eh, Colombo, a Rubio lo consideraban central, Sigali. a Sigali por supuesto. Entonces como que dijeron bueno traemos a Conti porque para no quedarnos cortos, lo traemos a Conti. ¿Qué pasó? Después vinieron García Basu y Di Cesare, dos tipos que se metieron en el equipo y hoy por hoy parecen que no tienen recambio, parecen que no tienen. Igual me quedo que Conti no se vaya. Eh. Que se quede. Bueno es que Conti Llegó más o menos a las apuradas. Es que y llegó y, y cayeron, el otro día jugó. Claro, después le cayeron dos más y por eso que quedó relegado. Eh, no estaban tan convencidos, tal vez, de, de la incorporación de Conti, pero como le pudiste comprar el pase, como no era un futbolista tan caro, y para rellenar un poco también el plantel y esa posición, se lo trajo. Es que es lo que hablábamos antes. Se te resfriaba el año pasado uno o sea, y, no te, y, y ponías al que tenías de repuesto y no tenías para reponer. Yo, yo coincido igual que vos, Mati, que Conti tuvo un debut. Un primer tiempo, mejor dicho. Un primer tiempo no, muy exacto, flojo. Exacto, muy primer tiempo. Exacto. El primer tiempo muy flojo. En el segundo tiempo se acomodó bastante mejor. Y después, bueno, eh, no jugó, lo, lo, lo relegaron. Y está bueno que empiece a sumar minutos. Me, me gustó que haya entrado el otro día, por lo menos un par de minutos. Me gustó que, y no, a me ver, parece que rindió bien también con Luqueño. Jugó, jugó bien. O es sea, una, eh, sirve para tener no a alguien puedes... más. Si y Conti no pueden no, jugar, no jugar junto. nunca juntos, o no junto. que vos a un, no, no. a un central que es lento le tenés que poner a alguien rápido al lado. No, no puedes poner no otro poder lento. poder no. dos lentos. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Cero entrenamiento pusiste a Sigali y a Conti. Perfil cambiado y lo pasaron por arriba los dos, ¿eh? sí, porque es. Sigali también no, no entró en la película porque Conti sacó de arriba, sacó todo. Pero bueno, eh, no sé qué me pregunta, ¿a favor en con, o en contra? no me Acuérdense que el DT es Costas, gente. No sé de qué habla. No sé de qué. Bueno, el, el, el... Sí. el amigo Pama Siempre polémico el amigo Pama Así que bueno. Les Agus, les un beso. Amigo, gracias por la aparición, lo último que te quede y nos volvemos a encontrar hoy seguramente en la cancha. Hoy seguramente en la cancha, bueno, lindo volver a compartir un programa con ustedes. Lo mejor para esta noche, por el momento, yo hijo seguir confiando en Gustavo Costas, pese a que Racing está en la Copa de la Liga ahí tambaleando. Yo creo que no es el momento de bajarnos, es el momento de seguir apoyando, de seguir confiando en este plantel, en el técnico, porque Racing está para, está para mucho este año. Eh, pero siento que en este momento, no sé qué opinan ustedes, pero la prioridad, más allá del partido de esta noche, es el martes. Con Belgrano creo que Racing tiene que apuntar por lo menos en esta semanita a los cañones a Belgrano. Hoy obviamente los titulares, pero lo más importante ahora en estas Dos semanitas, semanitas y medias con Belgrano. Bien, ayer Costas declaró que está con bronca porque piensa que el equipo merece por lo menos seis puntos más. Yo también coincido. Sí, con Gondoy Cruz no merecimos perder. No. Real no merecimos. Yo estuve en cancha no, Con Sarmiento y lo tampoco... pasamos por arriba pero tuvieron, sí. tuvimos dos que nos clavaron sí. los dos goles y con nosotros Sarmiento, lo pasamos por arriba. Con Sarmiento tampoco mereciste perder. Eh, con Boca podías haber raspado un empate por lo menos que para mí era para ganar pero te puedo contradecir empate? para mí nosotros le rompíamos El que te dije a Boca, ¿A Boca? Porque, yo si, también. entraba lo que lo, lo comentamos el día, el día que, que ustedes hicieron el post que yo estaba del otro lado en el chat Colombo le da el pase a Juanfer eran tres contra ah dos. sí era ah, para sí, liquidarlo la cosa se sí. Dice, lo hizo ya, ya le varias veces le pasó el otro día hizo lo mismo Colombo que yo lo marqué en el chat cuando estábamos poniendo las los, Los puntajes. puntajes que dio el pase en el momento indicado. Sí, sí. Que, bueno, lo celebramos. Genial. ¿Colombo da el pase a Juanfer? Y de lo que no está Maravilla. Se termina la partida. O le pega a Juanfer, o le pasa. Y era gol porque estaba sí, el Chiquito el managra, Romero. No, era, eh, no, no perdón, el coso hacía así se caía al piso. Porque sí, no, ya sí. está. Sí, estaba claro, Javier. Sí, Después también. tuvimos mala, la mala leche que al toque de eso nos hacen un gol. Y ahí juega lo psicológico, chicos. Y eh, la cancha se vino abajo. O sea, juega lo psicológico. Estaban gritando... Dejate de joder. Sí, sí, yo estaba que, en la cancha. Que hace rato que está pasando, que les pasa porque vienen jugando ayer como también, el orto. Ayer también. Que empiezan a gritar porque. Y, sí, sí. y bueno, y de pedo ganan. Porque la verdad está bien, después el gol de Cavani y nos cabecearon arriba siempre, que no te puede pasar, que vos lo dijiste. No podés ser pasivo en la marca con un jugador que lo que más hace es cabecear, pa. Listo, punto aparte. La... Sí, Agus. Aprovecho rápido ahora justamente que ahora me acordé del partido con Boca que estás mencionando. Algo que no sé si ven lo mismo en Gustavo Costas es que a veces el fanatismo le termina ganando al técnico. Cuando me refiero a eso es claro que Racing hace un gol. Yo creo que el técnico que tiene que parar, llamar a un central o al arquero o algún jugador referente y darle indicaciones. Y el técnico muchas veces al ser hincha termina festejando alocadamente y se termina olvidando un poco de la tarea principal que, que es dirigir. Yo creo que el, ese partido contra Boca lo... A Rasi no le puede hacer un gol a los 5 minutos, de haberse puesto en ventaja y me parece que esas son cosas que tiene que corregir el Gustavo Costas. Creo sí. que el dejar un poco el hincha de lado y centrarse más en la parte técnico, que por el momento no lo hace mal, pero a veces se deja llevar por la pasión. Coincido en parte igual, nos patearon a los 25 minutos y nos hicieron un golazo, ¿eh? o sí, sea, claro. todo bien. Coincido con eso que bueno, uno también. Y te voy a sumar algo eh, acá apoyando a Alex, que dice: hay que apoyar más que nunca para criticar, ya habrá tiempo. Gracias, Alex. Ese es el camino. Por eso, siempre, cuando se arman ese tipo de polémica que empezamos todo con negativo y qué sé yo, muchachos, eh, vamos cuatro meses recién. ¿eh? Pasaron 400.000 partidos, pero vamos cuatro meses. Tengamos paciencia, no seamos. Me pasan la cancha. La agarran los jugadores, no sé si les pasa a ustedes. Yo el otro día puté un par. Empiezan a. Estábamos cerca del área, no la tiene, todavía no se la pasaron al delantero, ya empieza el murmullo. ¡Shh! Se arma un murmullo, no seamos pelotudo, porque también adentro se escucha. Por favor, le pido, es ser inteligente. Lo mismo cuando meten falta y todos hacen ¡uh! Boludo, si hacemos falta, no hagas su porque nos van a sacar tarjeta. Mati, gracias por venir a mí. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias, Pepi, Dieguito. Bueno. Y... Fede, que está en, en, en el éter, este, <laughs> los invito a dejar su like, a colaborar y que vayan todos a reventar la cancha, como dijimos antes, con la mejor energía, sí. aguante la academia y muchas gracias por recibirme nuevamente. Gracias Abrazo a mí por venir. Vos... Dirito, gracias por ponernos el like. Por favor, un placer agradecer a la gente que está del otro lado, eh, invitarlos a que sigan dejando su like a pesar de que el programa haya terminado o a las personas que también lo están viendo en diferido y no, no nos están escuchando ahora a vivo, también dejen su me gusta, claro, ¿no? porque sí, también sí. nos ayudan y su manera de, de aportar su granito, lo mismo con, con un comentario y demás. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado desde muy temprano, 10 y media de la mañana comenzó este show académico que termina ahora ya con Planeta Racing, pasada la, la una de la tarde link de cafecito, botón de suscripciones botón de like, como dijo Diguito, siempre nos viene bien, siempre nos ayuda para seguir creciendo esta noche, 21 a 30 horas en El Cilindro, de nuestra casa Racing frente a Bragantino, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, Pepi Ladanaj, en la conducción del programa el día de hoy, nosotros nos reencontramos mañana, de 12 a 13 con más Planeta Racing, chau Terminó el viaje de hoy pero te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en www.planetaracing.com.ar para seguir actualizados sobre todo lo que pasa en la academia. Hasta el próximo viaje por Planeta, Planeta Racing. Racing. Llévatelo.